Buenos días familia Rolera y bienvenidos a los reviews de Roller Life. Hace unas semanas atrás me enviaron un mensaje para ver si me interesaba probar unos frames que estaban desarrollando para la venta de Argentina y el resto del mundo. Obviamente esto me llamó muchísimo la atención. ¿Y si? ¿Quién te conoce? No, por eso no. Ah, ¿no? Bueno, sí, por eso también. Pero más que nada me llamó la atención porque estaban en etapa beta y eso significaba que yo podía darles mi devolución en base a lo que los iba probando. Lo primero que me preguntaron es ¿qué tipo de frame me gustaría probar? Y la respuesta a esa es bastante complicada porque la realidad es que todos los frames quiero probar, dame todos los frames. Pero para hacer mi primer contacto con el fabricante, tampoco quería sobrepasarme de la raya, así que les dije que la mejor opción para hacer una prueba iba a ser probar un frame de 3x110, que es este que tengo acá al lado. Pasemos a hablar de él. Lo primero que notamos al agarrarlo es lo liviano que es. Es realmente una pluma y esto se debe a los grandes recortes triangulares que tiene en el medio, sumado a los arcos que tiene entre cada eje. De todos modos, no se dejen engañar por lo liviano y las aperturas. Es un frame ultra resistente con una rigidez ideal. Es un frame bien rígido para poder transferir toda la potencia de la patada directo hacia el piso. De esa manera maximizando cada una de las patadas que hacemos. Y si quieren, en este modelo pueden hacerlo aún más rígido. A los costados le pueden ingresar unos tornillos que van a prevenir la torsión lateral maximizando la patada al máximo, sí. Se maximiza al máximo, no va a ser el mínimo. Pero a la vez no es tan rígido que molestaría si agarramos una calle en mal estado, queremos hacer algunos saltitos o algo de free skate. Y eso se debe a la flexibilidad vertical que tiene el diseño triangular del frame. Y sí, como dije, pueden hacer saltos y algo de free skate con este frame. Pero no esperen ir a un skate park o saltar de un tercer piso. Quizá el frame se la aguanta, el problema es que al ser tan rígido, toda la absorción del golpe va a ir directo a la rueda y al ser una rueda 110, los centros son mucho más frágiles y posiblemente terminen con una rueda partida. Ahora pasemos a mi parte favorita que es el diseño. Como pueden ver, es un frame 100% customizable, pueden elegir el color que es anodizado del color que quieran, excepto blanco. También pueden elegir el diseño y si quieren pueden hacerle un grabado de su logo, nombre o lo que quieran grabarle. En mi caso me lo enviaron con la dedicatoria al canal de Roller Life y con eso me enamoré. Con respecto al color, no es pintado, es anodizado, eso es un tratamiento que se le hace al aluminio para que tome el color que quieran, excepto el color blanco, el cual es un color que el aluminio no toma. En este caso es un gris plateado medio azulado que está muy bueno, pero pueden elegir el color que se les ocurra. Está en gris, está en negro, está en rojo, azul, verde, violeta, rosa, para gusto, colores. En este caso aplica perfecto porque pueden elegir lo que se les ocurra. Con respecto al diseño, es un frame de 3x110 con la misma distancia entre eje y eje y eso es porque lo pedí así, ya que estoy muy acostumbrado a andar en los Kaisers de 3x110 y quería un frame que fuese parecido a ese con respecto a las dimensiones, pero mucho más liviano, mucho más resistente y mucho más bonito. Y sí, para los que se preguntan, ya no uso más el Kaiser. Este en calle le pasa el trapo por mucho. Es posible que me comenten que el anclaje de los Kaiser es UFS y en este caso es de free skate. Pero eso es lo lindo de este sistema y de esta fábrica. Se les puede pedir que sean tanto para free skate el enganche como para UFS. O incluso que se le haga una adaptación para que pueda ser UFS o free skate dependiendo en qué patín lo queremos usar. Que eso es lo que hice yo. Y sí, como podrán ver, el frame es un frame que me gustó bastante. ¿Es un producto perfecto? No, obviamente no existe un producto perfecto, siempre hay algunas fallas y algunas cosas a tener en cuenta. Ahora vamos a ver las contras, que no son muchas, pero las tiene. Una de ellas es que el frame no está hecho en una sola parte, sino que está hecho en tres partes diferentes. Una de ellas son los dos laterales, luego están los bloques que unen los laterales y aparte duplican como anclaje hacia la bota. Si bien esto es lo que permite que el frame pueda adaptarse a diferentes botas e incluso cambiando los bloques convertirse en un frame UFS o en un frame de free skate, la realidad es que podría llegar a verse como un punto débil del frame en donde podrían llegar a salirse los tornillos, asumiendo que cambian mucho los bloques y no usan algún sistema de adhesión como el Loctite en los tornillos.
De todos modos, el frame tiene 6 tornillos por cada bloque para asegurarse redundancias. En el caso de que se salga un tornillo, pueden seguir patinando sin problemas. Obviamente, recomendamos usar sistemas de adhesión como Loctite, que van a asegurarse de que no se les salga jamás un tornillo. Luego, para los que son bastante detallistas y molestos como yo, posiblemente puedan notar que el frame tiene unas curvas que son ultra armónicas y súper bonitas, las cuales chocan un poco con lo que son los bloques, que son muy cuadrados y rectos. Posiblemente cuando salga al mercado el fabricante de esto lo solucione y redondee absolutamente todo, inclusive los bloques centrales. ¿Es algo importante que cambie todo? Para nada. La verdad es que una vez que se pone en el patín, es algo que ni siquiera se llega a ver. Pero bueno, si te gusta ponerlo en un lugar donde se vea que está fuera del patín, sí, puedes llegar a notarlo. Cosas muy mínimas. Como prometí desde el primer episodio que hicimos de los reviews, todos los productos que mostremos van a estar probados por mí y o mis amistades para tener diferentes puntos de vista y opiniones. En este caso lo pudimos probar más de una semana, la cual la pasamos genial, probamos muchísimas cosas y acá hay un pequeño reel de esos momentos. Bien, con todo esto queda solamente una pregunta y es, ¿realmente están buenos? En lo personal, a mí este diseño me pareció genial, ultra divertido de usar, súper cómodo, perfecto para lo que más me gusta hacer, que es el patinaje urbano, en este caso triskate, algunos saltos, algunas cositas de freeskate, la verdad, me pareció muy buen frame con respecto a lo que a mí me gusta. Y aparte el hecho de que está grabado el nombre del canal, que eso sería como la frutillita del postre. Que obviamente ustedes pueden grabarle lo que ustedes quieran, no hace falta que diga Roller Life, pero si quieren hacer la difusión, bienvenido sea. No lo pago. Por último, durante el periodo de prueba, que fueron 2 a 3 semanas, mucha gente me preguntó sobre ellos. Y sí, son bastante vistosos. Las preguntas que fueron las más frecuentes las junté y se las mandé al fabricante para que me las conteste junto con un escrito de lo que ellos apuntan. Y esto es lo que ellos me contestaron. Y sí, tengo un machete, no me voy a acordar de todas las preguntas y respuestas. Número 1. ¿Por qué el frame no es todo de una sola pieza? La respuesta del fabricante es, porque es una decisión constructiva para reducir costos a través de menor desperdicio de materia prima, el aluminio. Preguntan, ¿me pueden hacer cualquier diseño y cualquier logo? El fabricante contesta, se puede fabricar para cualquier bota con el grabado que deseen y el sistema de anclaje que se necesite. Atento con esto, porque si tienen un patín de Power Slide que viene con los anclajes Trinity, que son tan geniales y originales, pueden pedir cualquier estilo de frame que son muy difíciles de conseguir en formato Trinity y que este fabricante les haga los anclajes Trinity. Pregunta, ¿te envían a diferentes lugares? El fabricante responde, sí, enviamos a todo el país y a cualquier parte del mundo. Y por último, la pregunta más importante que he recibido es, ¿tienen garantía? El fabricante responde, tienen garantía por defecto de fábrica, pero no por mal uso. Obviamente, como todos los productos habidos y por haber. Por último y muy importante, si quieren adquirir el producto, hacer alguna pregunta específica o mismo ver los diferentes estilos de frames, pueden hacerlo en los links que dejo por acá en pantalla o si no haciendo clic en los links que dejo abajo en la descripción. Dentro de poco posiblemente tengamos otro frame para ellos para hacerles el review, que va a ser uno de 4x80, va a estar buenísimo.
Ahora sí, si te sirvió o te gustó el video, déjamelo saber con un like. Si todavía no lo estás, no te olvides de suscribirte y hacer sonar la campanita para que te notifique cuando subo futuros videos. Si me querés contactar, lo podés hacer acá abajo en los comentarios o si no, por medio de Instagram en roller.life. También tenemos página de Facebook que es Roller Life OK, o si no, por medio de la página oficial que es www.rollerlife.com.ar. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos sobre ruedas. Ay, ay, me tujes.